Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Fernando Guanacuni. El licenciado Fernando Guanacuni actualmente desempeña funciones como director de ceremonial del Estado en la Cancillería de la República de Bolivia. Su participación en la Revolución Democrática y Cultural es importante para comprender los principios ideológicos ancestrales que nutren al proceso de cambio que vive Bolivia. Teórico de la cosmovisión andina, Guanacuni difunde activamente las premisas que hacen a la vida y a las prácticas de los pueblos indígenas originarios. Guanacuni es Iripiri, guía de la comunidad Sariri. Hermanos y hermanas, estamos en el programa Construyendo un Nuevo Estado con el módulo del Vivir Bien, Buen Vivir. Mi nombre es Fernando Guanacuni Mamani, soy el director de ceremonial del Estado Plurinacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y les voy a compartir las experiencias del Vivir Bien, Buen Vivir. Este concepto, este paradigma, esta lógica, hoy emerge con la fuerza porque hay una crisis no solamente económica, no solamente social o jurídica, hay una crisis de vida de la humanidad. La humanidad desde el pensamiento occidental nos ha sumido en la lógica del vivir mejor. Y vivir mejor implica depredación, implica competir, implica que unos ganen y millones pierdan. Implica que mucha gente está en la extrema pobreza y algunos están en la opulencia. Por lo tanto, eso se repite en diferentes estados, en diferentes países, en diferentes continentes. Y ante esta crisis global, los pueblos indígenas originarios proponemos, bajo la experiencia ancestral, el vivir bien, buen vivir. ¿Qué se entiende por este concepto que para Occidente es nuevo, pero para los pueblos indígenas originarios es un antiguo paradigma? Para esto hay que entender desde la cosmovisión. Y cosmovisión es una forma de ver, de sentir, de percibir, de expresar, de proyectar el mundo y la vida. Y al comprender el mundo, nosotros generamos relaciones, relaciones sociales y relaciones de vida. Las relaciones sociales son en las diferentes áreas, económicas, jurídicas, sociales, educativas, y relaciones de vida con todas las formas de existencia. A través de todo este pensamiento, esta concepción, se estructura una sociedad, un Estado. Por lo tanto, para cambiar un Estado, hay que cambiar la cosmovisión, porque la estructura del Estado uninacional republicano que nosotros cuestionamos emerge de una cosmovisión individual. Por lo tanto, para empezar a construir un concepto de estructura comunitaria de un Estado, hay que emerger de la cosmovisión comunitaria. Por lo tanto, esto es importante y nos va a dar la posibilidad de comprender el vivir bien, buen vivir. Vivir bien lo estamos manejando los pueblos indígenas originarios de Bolivia y buen vivir lo están manejando los hermanos del Perú y del Ecuador. Pero el concepto, la explicación es el mismo, la fuente es la misma, el paradigma es la misma. Para esto hay que comprender paradigmas. Paradigma hoy es una forma de explicar el mundo. Occidente ha planteado 2 formas.
Una que es el paradigma individual extremo, que es el individualismo, sustentado en el capitalismo. Y el otro es el paradigma colectivo extremo, a través de la izquierda, en sus diferentes visiones, desde la más extrema izquierda, desde el socialismo, comunismo, trotskismo. Y lo que nosotros planteamos los pueblos indígenas originarios, el paradigma de los pueblos ancestrales, el paradigma comunitario. En el paradigma individual extremo, ellos han planteado el vivir mejor. Hoy en día, a través de la globalización, todos quieren vivir mejor. Y el paradigma colectivo extremo plantea el bienestar del ser humano, pero solo el bienestar del ser humano. No se pregunta de las plantas, de las montañas, de los animales, no se pregunta. Ni se cuestiona, ni se afana. Por lo tanto, la limitación del paradigma de Occidente es que es solamente una visión antropocéntrica, solo humano. En cambio, de los pueblos indígenas originarios, dentro del paradigma comunitario, buscamos el vivir bien. Pero el vivir bien no solamente del ser humano, sino de todo, porque sabemos que todo está interconectado, todo está interrelacionado. Para comprender estos aspectos, nosotros valoramos y recogemos la herencia ancestral. Los pueblos antiguos vivieron bajo esta lógica de un paradigma comunitario del vivir bien. Hoy en día, el ser humano se ha separado de la naturaleza, a tal punto que cree que es aparte de la naturaleza. Por eso crea una falsa dicotomía entre ser humano y naturaleza. Y más aún, desde el paradigma individual occidental, piensa que el ser humano es el rey de la creación. Y como se cree el rey de la creación, ha usado, y más aún, ha abusado de las otras formas de existencia, creéndolos inferiores. Y dentro del género humano hay un grupo que se ha creído superior a otros grupos, y los grupos inferiores, catalogados bajo este concepto de la lógica occidental, lo han sumido en una esclavitud. Y mucho más aún, dentro del género humano, el hombre se cree superior a la mujer. Por lo tanto, es un paradigma jerárquico que ha destrozado mucho las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones comunitarias, las relaciones de Estado y las relaciones de vida. Por lo tanto, es importante empezar a comprender el paradigma del vivir bien. Vamos a generar aspectos importantes de relaciones sociales, pero tenemos que empezar a comprender cómo es la visión, de dónde emerge, cómo concibe los diferentes pueblos. Porque no solamente el vivir bien es desde el occidente o desde los pueblos andinos, sino también los pueblos amazónicos, los pueblos de la costa, los pueblos de centro, norte y sur de Abya Yala, llamada hoy América, tienen un concepto del vivir bien. Pero esto les vamos a compartir en el siguiente bloque. Después de esta pausa continuamos, hermanos, hermanas. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Hermanos, hermanas, estamos en el programa Construyendo un Nuevo Estado, explicando el vivir bien. Así que, hermanos, hermanas, vamos a seguir ampliando, profundizando estos aspectos importantes para nosotros, para nuestras relaciones individuales, de familia y del Estado. Así que acompáñenos, hermano, hermana. Estamos diferenciando los aspectos del paradigma occidental y paradigma comunitario. El paradigma occidental tiene algunas características: lineal ascendente, una historia que lo ve de una forma que el pasado con el futuro no se encuentran, es jerárquico, es competitivo, nos sume a todos en la competencia. Antes algún filósofo decía, pienso, luego existo. Hoy la lógica es, compito y luego existo. Nos ha sumido en una competencia sin ver el aspecto humano de relaciones. Es unidimensional, solamente ve un aspecto importante y no ve las otras dimensiones de vida en el proceso homogenizador.
no concibe ni percibe la diversidad, asumido a todos en una matriz, en un patrón de pensamiento lógico homogenizador. Dialéctico, es desintegrado, tiene un enfoque solo antropocéntrico, obviamente de ahí surge también el machismo extremo. Su horizonte es el dinero del paradigma occidental. El paradigma comunitario tiene otra visión, es circular, cíclico, enfatiza muchísimo el equilibrio y la armonía, no solamente entre humanos, sino con toda forma de existencia. Tiene una visión multidimensional, se concibe la diversidad de pensamiento, la diversidad de culturas, la diversidad de expresiones de vida. Respeta muchísimo lo que es la vida. Hablamos de un enfoque complementario, que es importante todo, todo es importante, todo es necesario en esta vida, todo está integrado, por lo tanto todo es interdependiente. Más que hablar solamente del machismo, hablamos de paridad. Es importante la mujer y el hombre en su complementariedad, más aún de eso emerge la vida. Y se enfatiza muchísimo en el equilibrio de las relaciones sociales. Cosmovisión es importante, habíamos dicho, porque es ahí donde nosotros nos permitimos explicar el aspecto, cómo se entiende comunidad. Para nosotros comunidad, para los pueblos indígenas originarios, comunidad es todo. Desde la montaña, desde el Padre Sol, desde las hormigas, los árboles, los animales, las piedras y el ser humano. Todo es parte de la comunidad. Incluso los ancestros forman parte de la comunidad. En cambio, comunidad para Occidente es simplemente la estructura social humana para Occidente. Solo humanos. Por eso es que esa limitación no le permite ver el relacionamiento importante con la vida. En este aspecto, hay una conciencia importante a explicar. Aini. Aini se lo traduce como complementariedad. Complementariedad significa que una conciencia de que todo está conectado. Si uno falla, todos fallamos. Si hay una depredación de una especie, eso repercute en el todo. Por eso el Aini es una conciencia de que todo está conectado, todo es interdependiente, todo está interrelacionado. Por lo tanto, al saber que todo está conectado, cualquier daño al otro es un daño a uno mismo. Por lo tanto, emerge el respeto a la vida y a todo, porque todo vive y todo es importante. Hasta ahora, bajo este proyecto, este paradigma, hemos logrado muchos logros importantes dentro del aspecto jurídico occidental. El convenio 169 de la OIT es desde la visión de los pueblos indígenas originarios, desde el vivir bien. La Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, muy importante para poder emerger desde el vivir bien. La Declaración del Día de la Madre Tierra, bajo la iniciativa boliviana de las Naciones Unidas, muy importante para el vivir bien. Es muy importante diferenciar. Occidente dice planeta Tierra, dice medio ambiente, pero sigue siendo desde la concepción de objeto. Para ellos es simplemente materia inerte. Para nosotros es madre Tierra. Es madre Tierra, es muy distinto a planeta. Es madre, es nuestra madre. Por lo tanto, es un gran logro haber declarado desde las Naciones Unidas el Día de la Madre Tierra. Luego, las constituciones de Ecuador y de Bolivia ya conciben dentro de la estructura jurídica el vivir bien, buen vivir, como paradigma importante de las relaciones, no solamente sociales, sino de Estado. Y bueno, el aspecto más importante de las Naciones Unidas de manera reciente es la declaración del agua como derecho humano. El agua no puede mercantilizarse, el agua no puede comerciarse, porque así como concebimos madre tierra, concebimos madre agua, cota mama, decimos en Aymara. Y seguro que en varios idiomas ancestrales existe un concepto de relacionamiento con un ser, no con un objeto, ni con un recurso. Por lo tanto, con todo esto que hemos mencionado como antecedente, como filosofía, como cosmovisión, nos permite reencauzar el vivir bien, buen vivir, como nuestro camino y nuestro horizonte. Este es nuestro camino y este es nuestro horizonte. El pueblo mapuche tiene un concepto. Kimi Mogen lo llama ellos, vivir bien. Y desde el pueblo mapuche, con Kimi Mogen significa una relación permanente con la naturaleza. ¿Cómo? En armonía
y en equilibrio. Vivir sin violencia significa vivir bien para los mapuches, vivir con afecto y empatía. El pueblo aymara lo denomina Sumacamaña. Desde el Hayamara Aro o Jaque Aro, Sumacamaña se traduce de la siguiente forma. Suma significa plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso. Camaña significa vivir, convivir, estar siendo. Entonces la traducción de Sumacamaña es vida en plenitud, vivir bien, saber vivir, saber convivir, vivir en equilibrio y en armonía. El pueblo quechua también concibe como suma causai. Desde el quechua o quichua, runasimi, suma causai se traduce de la siguiente forma. Sumac significa plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso, superior. Causai significa vida, ser estando. Entonces la traducción desde el quechua, suma causai, es el proceso de la vida en plenitud, la vida en equilibrio, en armonía y en espiritualidad. La magnificencia y lo sublime se expresa en la armonía, en el equilibrio interno y externo de una comunidad. El pueblo Colla de Argentina, que también tiene antecedentes históricos de pueblo aymara y quechua, lo concibe como vivir en comunidad, vivir bajo los principios de armonía y equilibrio, crecer con la naturaleza y no en contra de ella. El ser humano es tierra que anda, nos dicen ellos. El pueblo, los pueblos de Colombia también conciben el aspecto del vivir bien. Y vivir bien para ellos es volver a la maloca. Y volver a la maloca significa retornar hacia nosotros mismos, valorar el saber ancestral. Una relación armónica con todo alrededor es sentir el placer en la danza que enlaza el cuerpo y el espíritu, nos dicen. También vivir bien significa proteger todas nuestras sabidurías, tecnologías y sitios sagrados. Es no ser un ser individual, sino ser un ser comunitario, nos dice. Vivir en un tiempo circular del gran retorno, donde el futuro está siempre atrás. Así nos dicen los pueblos de Colombia. El pueblo maya también concibe vivir bien y nos explica en los diferentes contextos. Nos dicen que vivir bien es reconocer que la tierra es nuestra madre, que nos fecunda, que nos amamanta, que nos alimenta, que nos cobija, que nos escucha y nos cuida. Que los volcanes, las montañas, los bosques, las cuevas, los nacimientos de agua, ríos, todos son seres que nos cuidan. El ser humano solamente es una parte más del universo. Los aspectos rituales para agradecer, pedir y equilibrar personalmente y comunitariamente con la Madre Tierra. Así concibe el pueblo maya. El pueblo guaraní nos dice, vivir bien es teco cabi. Teco cabi significa vida buena. El vivir bien implica, dice, ante todo, respeto a la vida, toda forma de vida. Si tú estás bien, cuando estás bien con la naturaleza, con los espíritus, con los ancianos, con los niños y con todo lo que está a tu alrededor, eso es vivir bien, nos dice el pueblo guaraní. El pueblo araona también nos recuerda que vivir bien es vivir en armonía, vivir con cariño, vivir con amor. Dice, vivir bien significa que no haya problemas, que uno esté libre y que esté tranquilo y esté feliz. Cuando vemos todos estos conceptos, nos damos cuenta de que hay aspectos comunes y hemos articulado en este concepto el vivir bien desde los diferentes pueblos del norte, centro y sur de Abya Yala. Por lo tanto, vivir bien significa, vivir bien es nuestro camino, significa qué estamos haciendo ahora en nuestro relacionamiento, en la casa, en la familia, en el trabajo. Eso significa vivir bien. Y nuestro horizonte, siempre vamos a ir a un relacionamiento en equilibrio y con respeto a todo. De la comunidad, de la vida en plenitud, implica saber vivir para convivir. ¿Cómo? En equilibrio y en armonía. En armonía con los ciclos de la Madre Tierra, con los ciclos del Padre Cosmos, con los ciclos de la historia, con los ciclos de la vida. Y en equilibrio significa un relacionamiento con toda forma de existencia. Este es el principio filosófico. Sobre esto emerge todas las diferentes áreas un concepto ya para poder hacer una gestión en los diferentes aspectos. Por lo tanto,
enfatizando, vivir en equilibrio y en armonía es un aspecto importante. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todo lo que tú pienses, no tiene que romper la armonía y el equilibrio del entorno. Y el entorno no solamente es el ser humano, sino es todo, la casa, la montaña, el río, las formas de existencia, todo. Si algo de tu acción rompe el equilibrio y la armonía, no estamos viviendo bien. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en las oficinas estamos desechando, destrozando en demasía los papeles, no estamos viviendo bien. Si estamos destrozando todos los seres que nos ayudan, como el escritorio, las cámaras, las computadoras, no estamos viviendo bien. Si estamos generando un ambiente de desarmonía con los compañeros de trabajo, no estamos viviendo bien. Si nuestras políticas personales y de Estado están destrozando el equilibrio de la vida, no estamos viviendo bien. Si a través de la explotación de los centros mineros estamos contaminando el río, destrozando el equilibrio del río y del entorno que alimenta el río, no estamos viviendo bien. Si nuestra actitud como gerentes o como directores o como jefes de unidad está creando malestar, no estamos viviendo bien. Por lo tanto, de este concepto se puede inferir muchos aspectos en las diferentes áreas. Y eso es importante. Nosotros enfatizamos el aspecto filosófico porque después ya uno puede ir generando en las diferentes áreas cómo tengo que ahora relacionarme con la vida y con lo social, con el Estado, con la comunidad y con uno mismo. Y si no estamos bien, difícilmente vamos a saber convivir, porque vamos a ir generando siempre problemas en uno y en otro. Al final, el abuelo dice lo siguiente: si uno no está viviendo bien, es que tiene grandes problemas. Por lo tanto, hay que empezar a revisar en uno mismo. El vivir bien tiene una dimensión espiritual. Occidente ha generado sus relaciones sociales solamente en una visión económica. Ha olvidado la dimensión espiritual. La dimensión espiritual no es un ente, es una forma de convicción personal. Desde ahí tenemos que empezar a emerger para poder reconstruir la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado. Ese es el aspecto de la riqueza hoy que nos muestra el vivir bien como iniciativa y principio en estos momentos del proceso de cambio. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Hermanos, hermanas, nuevamente estamos reflexionando para cómo emergemos desde el vivir bien en nuestros diferentes aspectos. Así que hemos hecho un recorrido de los diferentes conceptos de los pueblos indígenas originarios, hemos articulado y hemos explicado cómo armonía y equilibrio es importante para todos nosotros. Ahora, ¿cómo emergemos en las diferentes áreas? Eso es lo que ahora vamos a compartirles en este espacio. Algo importante, hermanos, si nuestros hijos están yendo al colegio en estos momentos, no están yendo para aprender a vivir bien, están yendo para aprender a vivir mejor, a asumirse en la competencia, a generar el machismo, a generar el antropocentrismo. Por lo tanto, hay que empezar a rediseñar la currícula, que es importante, porque si uno llega al colegio, lo primero que empieza a enseñarles es la jerarquía, ¿no? Los buenos, los mejores, los malos, los peores, ¿no? Y en ese contexto, ellos van a empezar a competir entre ellos mismos y se enferma el espíritu. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? El profesor tiene un sistema de enseñanza, el profesor moderno actual, tiene un sistema de enseñanza solo individual y una evaluación individual. Por lo tanto, sigue generando una desintegración. En las diferentes ramas, por ejemplo, en biología, les enseñan que el ser humano es el único que vive y que piensa y que es superior,
Y los animales sí viven, pero no piensan y que es inferior. Y más aún, las montañas no viven, es algo inerte. Más aún, dicen, es inorgánico. Si no cambiamos esa currícula, no vamos a poder emerger en el vivir bien. Por eso nosotros planteamos lo siguiente. En aspecto de educación, planteamos la pedagogía comunitaria. ¿Y qué significa la pedagogía comunitaria? Que tenemos que revisar el enfoque. Y planteamos el enfoque comunitario. ¿Y qué significa esto? Vamos a dar algunas pautas. Primero, la educación es de todos. No solamente es del profesor. Se le ha delegado la educación solamente al profesor. La educación es de todos. Es de padre, madre, abuelos, los vecinos, todos. La sociedad asume en su conjunto la educación. Por lo tanto, la sociedad no puede exigirle al niño algo que no cumple. Si, por ejemplo, le decimos no fumes porque es malo y nosotros hacemos esa acción, obviamente no nos va a escuchar. Si nuestras autoridades, porque ser autoridad es responsabilidad en educar, es parte de la educación, va generando relaciones desarmónicas, difícilmente va a coadyuvar a un proceso de educación en el vivir bien. Por eso es importante asumir que la educación es de todos primero. Es permanente. Nadie puede decir, yo ya me he educado y listo, hasta acá nomás. No, es permanente. Cada día vamos aprendiendo en las relaciones interpersonales y en las relaciones interculturales. Es circular, cíclico. ¿Qué significa? Que no solamente el profesor o el padre enseña al niño. El niño y el joven nos recuerda aspectos importantes. El niño nos recuerda la inocencia. Nos recuerda el tiempo intenso. El joven nos recuerda la osadía, porque conforme vamos creciendo tenemos miedo y a veces con el miedo nos limitamos en algunas acciones. Por lo tanto, circular cíclico significa no cerrarnos a la enseñanza y al recuerdo que nos puede hacer el niño, el joven y todos los seres en su aspecto natural de expresión. Es importante tener una evaluación comunitaria, porque hasta ahora hemos ido evaluando simplemente uno por uno y eso desintegra, ¿no? Sume en una competencia y esa competencia dice yo gano y no me importa alrededor y ese espíritu no es bueno para futuro. Por lo tanto, nosotros planteamos desde la pedagogía comunitaria una evaluación comunitaria, pero que no sea como el trabajo práctico que hacen ahora, ¿no? Que uno compra el material, el otro hace y bueno, y el otro pues tal vez pinta, ¿no? Tiene que ser un trabajo complementario en el cual cada uno vaya aportando según su capacidad natural. Una metodología natural. La metodología actual dice es objetivo. Y lo objetivo, sabemos desde la física cuántica, de la ciencia cuántica, no existe. Todo acercamiento de un ser a otro modifica en ambos. Basta que uno piense, afecta en el entorno. Basta que uno emite una palabra, afecta al entorno. Por lo tanto, la metodología natural dice, te tienes que acercar con responsabilidad. Por lo tanto, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, tiene que ser con responsabilidad porque tiene repercusión en el entorno. Tiene que ser productivo, porque hasta ahora nos hemos sumido solamente en la recreación intelectual, ¿no? Solamente en la razón. Pero ahora la educación tiene que ser productiva. Si hablamos de que hay que producir, por ejemplo, en agricultura papas, tenemos que ir a sembrar y cosechar y nos vamos a dar cuenta del valor. Si nosotros nos damos cuenta, hoy en día la educación, por ejemplo, solamente nos ha sumido en la racionalidad. Y cuando queremos ir a trabajar, resulta que no sabemos mucho, sabemos muy poco. Por lo tanto, tiene que ser una educación práctica, productiva, permanentemente, en las diferentes áreas. Tiene que estimular capacidades naturales. Usted, como yo, hermano o hermana, tiene capacidades naturales. Algunos tenemos capacidad de hablar, otros de pensar en abstracto, otros de pensar en concreto, otros de cantar, otros tenemos habilidad en las manos, otros tenemos fuerza para iniciar, otros para continuar, otros para terminar. Todos tenemos capacidades. Por lo tanto, hay que crearles en el proceso educativo comunitario espacios de expresión de sus habilidades y capacidades naturales, no enterrarlas, porque hay mucha gente que está sufriendo, que seguramente está viviendo mejor, pero no está viviendo bien. Quería ser, por ejemplo,
artista, cantante, pero como el estatus de éxito, eso no le dice nada, es administrador de empresas, seguro que vive mejor, pero no vive bien, está sufriendo. Por lo tanto, el proceso de pedagogía comunitaria es amplificar espacios para que pueda expresar sus capacidades naturales. Estas son algunas pautas de la pedagogía comunitaria, pero para eso tenemos que generar una interrelación, una conciencia de que todo es importante, de que todo es necesario. No hay nada en la naturaleza de que esté afuera o al margen o en demasía, sino está en su perfecto orden, en su perfecta armonía y en su perfecto equilibrio. Y la educación, dentro del proceso de descolonización del vivir mejor para pasar al vivir bien, es importante que nosotros como profesores, como yatichiris, yatichiri en aymara es el que enseña, empiece a enseñar cómo coordinamos, cómo armonizamos, cómo equilibramos permanentemente. Porque hay un principio importante en la pedagogía comunitaria. El abuelo te dice, si uno gana, si uno pierde, todos hemos perdido. Además, la pacha, la vida, todo lo sabe. Y todo lo que hacemos, con la intensidad que hacemos, vuelve. Eso deberíamos enseñarle a nuestros niños, porque así van a emerger con responsabilidad en cualquier acción que hagan nuestros niños cuando asuman la responsabilidad en cualquier lugar de trabajo o de relacionamiento. Eso en materia de educación. Vamos a ir un poco al tema jurídico. El sistema jurídico parte también de una concepción individual. Así como se educa individualmente, los derechos son solamente individuales. Derecho de la mujer, derecho de la madre, derecho del hijo, derecho del niño. Derechos confrontados entre sí. Derechos individuales confrontados entre sí. Solamente derechos humanos. Nunca se ha hablado de derechos de la vida, por ejemplo. Solamente derechos humanos. Y por lo tanto, eso ha destrozado el mundo. Nosotros planteamos ante este aspecto el sistema jurídico ancestral comunitario. ¿De dónde emerge? Emerge de un principio que seguramente hay en diferentes idiomas. En aymara decimos Pachamamán, Pachacamán, Huahuapatán. Somos hijos de la Madre Tierra, del Padre Cosmos. Todos somos hijos. Por lo tanto, si somos hijos de la Madre Tierra, nosotros no podemos ser propietarios de la Tierra. Solamente tenemos un derecho de relacionamiento con la vida, con la Madre Tierra y con las otras formas de existencia. El sistema jurídico ancestral comunitario emerge primero del cuidado, ante todo, de la vida. La vida tiene que cuidarse. Después tiene que cuidarse el Estado, la comunidad, la familia y al final el del individuo. Muy diferente al sistema occidental. Primero es del individuo y después del individuo y luego del individuo. Jamás cuida, por ejemplo, la familia. No le interesa la familia. En cambio, el sistema jurídico ancestral comunitario, primero es la familia. Toda la sociedad tiene que cuidar la familia, la comunidad tiene que cuidar la familia. Los medios de comunicación tienen que cuidar la familia. No se puede emitir, por ejemplo, novelas o películas que animen a la desintegración de la familia. Tiene que empezar a enseñar cómo empezar a cuidar la familia. Porque si la familia pervive, pervive todo. Si hoy en día despertamos en una realidad de Bolivia, solamente el 25% tiene una familia integrada. Es decir, vive papá, mamá, hijos. Actualmente, muchas familias, en su gran mayoría, sus familias están desintegradas. Por lo tanto, el futuro no nos va a dar muchos réditos de armonía y equilibrio para vivir bien. Vamos a emerger con dolor y vamos a generar desequilibrios y desarmonías. Por eso es importante revisar el sistema jurídico. No solamente hay que cuidar los derechos individuales ni los derechos humanos. Hay que cuidar los derechos de la comunidad, los derechos de la Madre Tierra, los derechos del Padre Cosmos, los derechos de la familia ante todo. Si está bien el cosmos, si está bien la Madre Tierra, si está bien la comunidad, si está bien la familia, vamos a poder vivir bien. Si no, vamos a seguir en un sufrimiento interno y en un sufrimiento externo que lo vamos a después generar en violencia en nuestro relacionamiento de trabajo, en nuestro relacionamiento familiar. Vamos a ver un poquito ahora lo que es
la parte de lo que nosotros denominamos el derecho de relación, por ejemplo. El derecho de relación es importante. Actualmente, mucha gente es propietario de muchos bienes que ni conoce, que ni siquiera visita. En el sistema jurídico ancestral, no te da el derecho de relación un título, sino la acción justamente de relacionamiento. En la comunidad, por ejemplo, para tener derecho a la ainoca y a la sayaña, es decir, a tu propiedad, llamaremos familiar, y tu propiedad comunitaria, tienes que ejercer responsabilidad. Responsabilidad, por ejemplo, de ser autoridad. Responsabilidad de cuidar la comunidad. Responsabilidad de tener principios y valores. Si te estás portando mal, obviamente estás enseñando y no estás coadyuvando al equilibrio y a la armonía. Por lo tanto, el derecho de relación es muy importante. No nos da un título el derecho de propiedad. El derecho efectivo de relacionamiento es el derecho de relación que nos da la propiedad, entre comillas, de lo familiar y lo comunitario. En el aspecto económico, vamos a compartirles también algunos principios, hablamos nosotros de economía comunitaria complementaria. Hoy el dinero se ha vuelto un aspecto sustancial en la visión moderna para vivir mejor. Todos luchamos para vivir mejor, ¿no? No importando cómo se genere esa riqueza, pero se ha generado creando desarmonía, creando desequilibrio. Nosotros planteamos desde el Vivir Bien una economía comunitaria complementaria. Para eso hay que empezar a equilibrar, a armonizar. Mucha gente no tiene ni siquiera una casa propia, no tiene mucha gente una casa propia, porque se ha distribuido mal toda la relación con la Madre Tierra. Entonces hay que empezar a redistribuir. Por eso tenemos que empezar en función al número de habitantes desde el Vivir Bien, para que todos tengan su casa y su relacionamiento comunitario, que es importante. No puede haber latifundistas, o sea, hay que empezar a redistribuir aspectos para que todos tengamos una casa. Mucha gente de los millones de habitantes en Bolivia no tiene casa y obviamente no vive bien. Está pensando en cómo va a sustentar, cómo va a pagar esa casa en su alquiler o en su arriendo. Por lo tanto, ¿a quiénes hay que distribuir la tierra, redistribuir la tierra desde el aspecto para vivir bien? A quienes, por ejemplo, están viviendo en la marginalidad. Y no solamente significa más hacinamiento, hay que generar nuevos aspectos de relacionamiento en diferentes espacios, en diferentes áreas. Hay que empezar a redistribuir a quienes tienen tierras, pero les son insuficientes para una producción comunitaria. Por ejemplo, hay que empezar a otorgarles a los migrantes para que puedan volver a retornar, para que puedan vivir bien, porque en su holocausto, en su odisea, en el exterior están viviendo muy mal, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a generar una economía complementaria, donde empecemos a que cada comunidad sea productivo, y lo productivo sea un proceso también de integración. No puede ser que las regiones se desintegren para vivir mejor en competencia, sino desde el vivir bien tiene que generarse lazos complementarios, interdependientes entre regiones para lo que nosotros concebimos una unidad. Hermanos, hermanas, vamos a pasar un poco más para seguir explicando cómo podemos generar estas prácticas comunitarias. Tenemos el tampo, por ejemplo. Es la generación de espacios comunes donde se ponen a disposición productos o alimentos para la comunidad, para que a nadie le falte nada. Tampu es un espacio donde se almacena alimentos o bienes para que aquellas personas que lo necesiten lo puedan tomar. Por lo tanto, mucha gente que no produce, por ejemplo, ciertos productos que solamente están en lugares de valle, pueden acceder a esto. Y lo mismo del altiplano. Necesitamos tampus, lugares donde una parte de la producción comunitaria también se ponga a disposición de la comunidad. Tumpa es la responsabilidad conjunta y según los ritmos, cuando la comunidad asume la responsabilidad de cuidar la comunidad permanentemente. Muita es el proceso circular cíclico, es decir, asumir responsabilidades por turno rotativamente. El Cusca, equilibrio dinámico, la distribución y la redistribución según la necesidad. La Huajta nos recuerda las ceremonias, que son aspectos muy importantes
porque no solamente nos reconectan con las fuerzas ancestrales, sino importante para realizar, a iniciar cualquier actividad productiva, económica, social. Generalmente a veces cuando iniciamos un trabajo, solamente trabajamos algo de manera mecánica y eso no es bueno. Para iniciar cualquier actividad tenemos que emerger desde nuestra visión espiritual un momento de silencio para poder emprender con respeto y no solamente sufriendo, ¿no? Porque sufrir es vivir mal y vamos a hacer sufrir a otras personas más. En la agricultura, que es central porque el alimento es diario, planteamos una producción comunitaria, salir del monocultivo. El monocultivo está destrozando grandes extensiones de la madre tierra. Si bien se produce, por ejemplo, cantidades de soya, se está deteriorando la fertilidad de la madre tierra. Nosotros planteamos generar la misma producción, pero en un concepto del multicultivo. El multicultivo tiene aspectos sustanciales de ser rotativo. Se hace descansar la madre tierra o ciertas áreas en diferentes tiempos. Una rotación de cultivos es muy importante. Y además, semillas sanas, recuperar semillas sanas. En la actualidad, el 99% son semillas transgénicas, totalmente alteradas. Necesitamos recuperar las semillas sanas en una producción natural. Un centro de acopio, pirgua. Como Estado necesitamos tener un pirgua donde se redistribuya todas las semillas, pero sanas, sin alteraciones genéticas. Una distribución y redistribución empezar a emerger desde el trueque, no necesariamente desde la venta. Lógicas de producciones distintas, tecnologías que no depreden, necesitamos generar y relacionarnos con tecnologías que no depreden, que no destrocen, sino que generen y mantengan la armonía. Estos son aspectos sustanciales, son aspectos que nos permiten reflexionar en las diferentes áreas. Hemos tocado el aspecto educativo, el aspecto jurídico y el aspecto económico. Pero hermano, hermana, este es solamente el inicio. El vivir bien tiene facetas más amplias, multidimensionales, que usted y yo tenemos que construirlo. Este es un nuevo tiempo, pero sabe, este inicio, hermano, hermana, va a marcar un hito en la historia. Después de la crisis global, que es evidente, después del cambio climático, que es evidente, necesitamos nuevas formas de vida. La forma de vida que nos ha sumido Occidente solamente ha destrozado y nos ha sumido en un sufrimiento y en un holocausto climático actual. Para poder reencauzar, necesitamos cambiar la forma de vida, no emerger del individualismo, sino de lo comunitario. Y lo comunitario no es el campo, mucha gente cree que es el campo. Lo comunitario es una forma de vida, cómo vives, cómo te relacionas. Ya no es tiempo de que sufras solo, hay muchos seres alrededor que te pueden complementar y te pueden devolver la alegría que te va a hacer dar la posibilidad de convivir y relacionarte bien. Es importante estar en paz, ese es el aspecto sustancial. Todos estos elementos que hemos explicado de manera filosófica, de manera educativa, jurídica y de economía, son para vivir bien. Y vivir bien significa cuando en la mañana despiertes, ¿cómo despiertas? Si despiertas apesadumbrado, por más que tengas tus miles de dólares, te va a hacer daño. Pero si despiertas en la mañana con esa respiración en paz, vas a estar bien. Y además, va a llegar un tiempo en que tú tengas que partir. ¿Cómo quieres que te recuerden? Eso es importante. Y en ese aspecto, el vivir bien es un antiguo para nosotros, paradigma, y nuevo para Occidente, que va a devolvernos el equilibrio y la armonía que todos necesitamos. Hermano, hermana, gracias por acompañarnos y les invitamos a que sigan viendo este espacio, construyendo un nuevo estado en este módulo del vivir bien que muchos otros hermanos y hermanas les estará compartiendo. Muchas gracias.